En mi humilde opinión, yo aparte lo he dicho en otro vídeo, y es que yo creo que este juego a verano prácticamente no va a llegar. Y esto que estoy diciendo sé que va muy en contra mía y que puede en un futuro perjudicarme más que beneficiarme. ¿Por qué ningún creador quiere hacer ya Stumbleguys? Mi nombre es LealoFami y estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a contarte el por qué todos los creadores se están yendo de Stumbleguys. No hay ningún creador que se quede. Y los únicos creadores que siguen subiendo contenido cada vez tienen menos visitas. ¿Qué está pasando en el juego? Pues bueno, yo te voy a explicar tres de las cosas que yo creo personalmente que están afectando mucho en el juego. Y voy a contarte cosas también que seguro que no sabía. Así que, por supuesto, te digo, quédate en el vídeo. Da un pedazo de like si te gusta y comenta si sabes alguna otra cosa que no sabemos para poder comentarla aquí entre todos. Yo lo he dividido en tres partes, ¿vale? La primera no es la fundamental, no es la principal, pero tiene mucho que ver, y es el bajón en números que tiene el juego. El juego ha tenido desde el principio de verano prácticamente, o final de verano hasta ahora, ha tenido un bajón de números considerable. Y no tiene nada que ver con Twitch o que Twitch esté más bajo, haya menos viewers y demás. Es en todas las plataformas. Y este bajón de números lo atribuyo a tres principales cosas. La primera es, sobre todo, el tema torneos. Una de las cosas que hizo famosa este juego allá por 2022, y parece que estamos hablando de hace 3 años, pero eso fue hace un año. Una de las cosas que hizo famosa este juego fueron los torneos de Blood Dash, que daban muchísimas gemas y que estaban súper bien. La gente los jugaba, se llenaban, hubo épocas que no te podías ni apuntar, incluso por 80, 100 gemas, una auténtica locura. Y ahora no lo juega nadie. Y esto es debido a los problemas con el rematch y al problema con los hackers. Los torneos ya no es una fuente de diversión para ningún jugador, porque si tú te pones a jugarlo y te hackean el torneo y no puedes ganarlo, pues cada vez más y cada vez más y cada vez más son los jugadores que dejan de jugar el juego. ¿Y a esto se le ha puesto remedio? Pues no, chicos. Estamos hablando con el juego, llevamos 5 meses hablando con el juego y el juego dice que no sabe lo que pasa. Lo van arreglando, ponen un parche aquí, quitan una cosa aquí, ponen otra cosa allá, pero no lo terminan de arreglar. Y ya esos jugadores que se han ido, es muy difícil volver a recuperarlo. Otra de las cosas que atribuyo yo y que es culpa del juego por el cual ha tenido ese bajón en número son los nuevos mapas y las nuevas skins. ¿No os parece a vosotros, o no os da esa sensación, porque a mí también me la da, de que parece que solo quieren sacar dinero, solo quieren sacarte el dinero? Sacan skins horrorosas, un montón de skins seguidas, mapas que no entiende nadie, con colaboraciones que no tienen sentido, y mapas sin alma, que lo único que le podemos ver un poco de chicha es que están sacando dinero con eso. Y es que da la sensación de que Scopely ha comprado este juego y lo que quiere es sacar solamente rentabilidad de él, y le importa muy poco la comunidad, los jugadores y el resto de personas que jugamos a él. Y si a todo esto le sumamos la subida de otros juegos como Fortnite, Fortnite por Lego o incluso Brawl Stars, son juegos que llevan muchísimo tiempo pero que se van reinventando, y la gente empieza a pensar: no, Brawl Stars está muerto, pero ahí está, siempre tiene jugadores, siempre tiene viewers, siempre tiene creadores de contenido, siempre tiene contenido nuevo, y no es contenido todo basado en te quiero sacar dinero o en colaboraciones. ¿De qué me sirve a mí que te gastes un montón de dinero en colaboraciones con MrBeast y que el principal o la principal cosa por la que todo el mundo va a tu juego no la arregles, que son los torneos? El principal mapa que todo el mundo juega, que es Blood Dash, no hagas otro mapa parecido para que la gente pueda jugarlo y se divierta. Si a la gente le gusta Blood Dash, dale Blood Dash, pero cámbiaselo, métele una cosa, métele otra, no directamente metas mapas que no tienen sentido unos con otros, y es que me enervo muchísimo. Y todo este enervimiento que tengo y todo este enfado interno me va a dar al punto número 2, y es el problema, el gran problema que hay en el programa de creadores de este juego. Este programa de creadores, os voy a hacer una breve historia muy cortita de cómo se generó. Este programa lo generó la anterior empresa que tenía el juego, Kitka Games, y metió una serie de creadores muy
pequeña. Entonces el juego explotó de tal manera que el programa lo tuvieron cerrado durante mucho tiempo, lo cual nos hizo a muchos creadores, como en mi caso, el tener muchísimas ganas de entrar a ese programa y que no podíamos, puesto que no estaban abiertas las solicitudes y no podíamos entrar. Bueno, pues cuando Scopely compró el juego, abrió ese programa de creadores, pero lo abrió de una manera un tanto irracional, ¿no? Es como si tú abres las puertas de tu casa, hay 15 personas esperando, y en lugar de abrir un poco la puerta para que vayan entrando de una en una, la abres del todo, te tiras al suelo y dices, venga, que entre todo el mundo, esto es fiesta. ¿Qué pasa? Cuando todo el mundo entra al programa de creadores, te das cuenta de que hay creadores que no aportan valor ninguno, hay creadores que el contenido que hacen no tiene ningún tipo de relación con el juego, y hay creadores que se la suda al juego directamente y que lo único que tienen son números. Números basados en otros juegos que han jugado, que les ha ido bien, pero que es lo único que le importa a Scopely, que tengan números y que puedas entrar en el programa. Esto lo que hace es que aumenta mucho la competitividad entre los creadores. Y uno de los problemas también que hizo Scopely a final de verano fue el cambio de los tiers. Antes teníamos dos tiers y el OG, que era el tier 3, pero que eran las personas que estaban en el programa de antes. Y ahora han creado otros tres tiers, el tier 3, el tier 2 y el tier 1, que lo único que cambia es un color y poco más. Los beneficios son insulsos. Y es que aquí, en este programa, dependiendo de cómo te llames, el nombre que tengas o del país de donde vengas, tienes una serie de beneficios o tienes otro. Y esto que estoy diciendo sé que va muy en contra mía y que puede en un futuro perjudicarme más que beneficiarme. Pero es que estoy cansado de encontrarme situaciones en las cuales yo me curro mi contenido muchísimo, muchísimo, y veo que otras personas que no se curran el contenido ni la mitad tienen muchísimos más beneficios que yo y pueden aspirar a cosas que yo no puedo. En resumen, lo único que querían era aumentar las estadísticas de los creadores, y lo único que han conseguido es que los propios creadores entre ellos se tiren mierda y se peguen hostias como panes, porque directamente lo que quieren es subir de número, pero haciendo contenido sin valor y que solamente pues no sirve para nada, ¿no? Y como ellos solo valoran las estadísticas, pues lo único que está quedando ahí en el tier 3 son creadores que no aportan valor ninguno, y los creadores tier 2, como en mi caso, que yo era tier 3 y me bajaron a tier 2, pues ya estamos cansados, no queremos estar en tier 3 porque los beneficios no merecen la pena al curro que le pegamos. Esto hace que los tier 3, una gran cantidad de ellos, sean de contenido vacío o sean creadores que ni directamente no hacen contenido del juego, pero que los tienen ahí por si, para que no se vayan, evidentemente. Y es que tampoco quiero dar nombres, pero todos hemos visto como creadores como Héctor Ruiz, por ejemplo, se ha ido del programa. No se ha ido del programa, sino simplemente ha dicho que no va a crear contenido. John BTC ya no hace el mismo contenido. Creative ya directamente no hace contenido. Y otros creadores, como por ejemplo Samu, los vídeos no le pegan igual que le pegaban antes. Aparte de otros muchos creadores que ya no siguen haciendo contenido de este juego y que están diversificando su contenido. Y esto me hace un poco hablar de los problemas internos que hay en este programa de creadores, del cual quiero hacer un vídeo aparte porque no quiero extenderme mucho, pero son muchos y muy graves. Problemas de confianza, tanto de exceso como de exceso de confianza, y muchas otras cosas que quiero hacer otro vídeo comentando. Y con todo esto voy al tercer punto, que no es el más importante, pero que no lo puedo dejar aparte. Y es el tema del mod y el hacking en este juego. Me parece increíble que después de 2 años que estamos desde que sacaron ese mod genial, que al principio era genial y después es el demonio, no hayan conseguido destruirlo, no hayan conseguido inhabilitarlo. Y es que tenemos que tener en cuenta que este mod lo creó un niño de 14 años que es polaco, y que el tío tiene un server con casi 1 millón de personas y lo único que ha hecho es hackear, meter un mod en un juego de código abierto. Literalmente con ese mod es Dios, puede, ha llegado hasta el punto de hackear torneos y reírse del propio juego en su server de Twitter. Y eso me parece increíble, que una empresa con tantísimos millones como es Scopely no haya conseguido cargarse ese mod. Y es que ese mod fue el principio y el fin de un juego.
El principio, porque fue cuando empezaron con el Blood Dash y el juego empezó a dar fuerte y a darse conocido. Y el fin, porque ha llegado un momento en el que con el mod puedes acceder al contenido antes incluso que las betas de creadores, puedes liquear contenido, incluso hay un mod que hace el modo creativo pero en tiempo real, creando como los bloques y demás. Me parece increíble. Y es que esto da lugar a una reflexión muy gorda, y es que si tienes problemas, tienes que arreglar primero los problemas antes de sacar nuevo contenido. Y esto va un poco con el número 2. Si tú en tu casa tienes problemas y encima sigues metiendo más contenido, pues te va a generar más problemas en lugar de arreglar. Parece que es que ese contenido va a tapar esos problemas o esos bugs, y es que no lo hace. Simplemente lo único que hace es crear más oportunidad para que los hackers vayan ahí hackeando y metiendo más cosas. Y es que todos los mapas nuevos que han sacado tienen problemas, desde problemas de dimensiones diferentes a rematch y mapas que se hacen totalmente injugables. ¿Y cuál es la solución aquí? ¿La solución aquí sería arreglarlo todo y no sacar contenido? No. ¿La solución sería no arreglarlo todo y sacar contenido? No. La solución es un punto medio. Y es que tenemos que aprender a que si no arreglamos este juego y seguimos sacando contenido, el juego seguirá estando mal. Y ya por último quiero dar una pequeña reflexión sobre este 2024, lo que va a pasar con StumbleGuys. En mi humilde opinión, yo aparte lo he dicho en otro vídeo, y es que yo creo que este juego a verano prácticamente no va a llegar. No porque lo vayan a cerrar, el juego seguirá sacando actualizaciones, seguirá sacando colaboraciones muy tochas, seguirán gastándose mucho dinero, pero seguirá perdiendo ese alma que tenía de juego indie, de ese juego de móvil, de ese juego que jugabas con amigos, de ese juego que te divertía, de ese juego que tenía más número incluso que Fall Guys, que se supone que es la copia de Fall Guys. Y se convertirá en un juego en el cual pues tendrá 250.000 skins, 250.000 emotes, 250.000 mapas, pero que lo abrirá y harás como cuando haces con el TikTok cuando lo abres por la tarde. Te pones a pasar hasta que coges el móvil y te lo quitas de la mano. O sea, una cosa que ni fu ni fa, no tiene alma. Algo que no tiene alma, pues algo que se muere. Pues nada, chicos, espero mucho que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludito y chau chau.